Muy buenos días a todos. Para el que no me conozca, soy Quique de Naturdecora. Naturdecora es un canal que creé hace 2 años y bueno, a petición de mi buen amigo Mateo, que me ha pedido un vídeo en el que hable sobre algún arbolito. Yo ya le he comentado que yo colección privada no tengo, pero bueno, les vamos a enseñar los arbolitos del canal. Vais a ver, bueno, he pensado que la mejor forma de empezar con vosotros es como empecé en mi canal, que fue con este Ficus Benjamina, ¿vale? Mi canal se creó, yo siempre he sido viverista, trabajo muchísimos años en vivero, tenía el bonsai como afición y profesión, sigue siendo afición y profesión, aunque ahora más profesión que afición. Y bueno, trabajando en viveros, se ven muchísimos árboles que te llegan los clientes y te dicen, cuando trabajas de cara al público, que están enfermos, que los tiran. Vas a jardines y arrancas árboles que tiras, arrancas maravillas, verdaderas maravillas, y no te puedes quedar todas. Además te pagan por arrancarlas, ¿vale? Un montón de facetas, de cosas. Por ejemplo, en la costa, vivía antes en la costa, ahora ya no, en la Costa del Sol, en zona turística, con apartamentos turísticos. Concretamente, la zona en la que yo vivía, el 70% eran casas de alquiler para vacacionales. Se adornan con esto, con ficus, chefleras y otro tipo de plantas que se usan muchísimo de adorno. Cuando termina la temporada no se riegan, se pegan todo el invierno sin que les caiga una gota de agua, casi toda la primavera también, solo que ya en primavera van cambiándolas y arreglándolas un poquito y tal, y te encuentras esto en la basura, estos pedazos de árboles, que es una pena, y claro, ¿qué pasó? Que estaba un poco harto de que pasara eso y digo, la gente es que no sabe recuperarlo. Este, por ejemplo, parecía que estaba muerto. Voy a decirle a mi amigo Mateo, que os pongo aquí una foto de cómo estaba cuando me lo encontré hace, pues no sé si 2 años, si ya 2 años, que ponga la fecha de la foto. Y lo que tenía era una placa de caracoles, no tenía otra cosa. Era un ficus benjamina que había estado pues 5 meses sin regarse en una maceta, en un cepellón muy compacto, las raíces medio muertas. Y los caracoles aprovechan de eso. Aprovechan de eso, lo pillan bajo de defensas y se lo merienda. Pues lo que había tenido era una plaga de caracoles. ¿Qué ocurre? Que estaba feísimo, no tenía hoja, tenía la mitad de las ramas secas, la mitad de las raíces secas, podredumbres, y estaba en la basura. ¿Qué hice yo? Pues digo, voy a aprovecharlo, voy a hacer un vídeo en el que le enseño a la gente cómo trabajar esto para recuperarlo. Para el que se encuentre en la misma situación que yo, pues haga lo mismo. A raíz de ahí, pues hicimos unos cuantos, no hemos hecho muchos. Bueno, hemos hecho mucho, pero no en el canal. Hemos enseñado unos cuantos, ya está. Con un vídeo que veáis, ya deberíais saber más o menos cómo funciona. Y empezamos a hacerlo también con material de vivero. Como viverista que soy, y vosotros que vais mucho a vivero, sabréis que siempre hay una zona en el vivero en la que está lo feo, digamos. En la mayoría de viveros no dejan entrar, la zona de cuarentena, de recuperación, le llaman muchas veces, es la zona en la que de ahí van a la basura siempre. Nunca dedican tiempo a recuperar las plantas. Yo en el que estaba, pues lo intentaba, tenía mi esquinita, lo arreglaba todo, pero muy poco tiempo te dejan, ¿vale? Entonces esa zona, en el último que estuve, conseguí ponerla de cara al público en plan oferta, 50%. Y ocurre que este material está feo, pero no está mal, ¿vale? Hay que saber diferenciarlo también del tipo de enfermedad que hayan tenido. Tenemos que comprar el material que no ha tenido enfermedad, simplemente carencia, que hace ya 3 o 4 años que le hace falta un trasplante, que no se abona, no se riega correctamente. Ese tipo de material que podemos recuperar, que ha tenido una plaga de cochinillas, de pulgones. Normalmente la cochinilla es la que lo deja en peor estado. Si son arbustos, la mosca blanca también se los come mucho en los viveros, la araña. Todo este tipo de placas son recuperables, hay que saber diferenciar cuando son fúngicas o no. Y eso pues lo vamos enseñando en mi canal. En mi canal nos dedicamos a recuperar este tipo de arbolitos, que ahora pues veréis en detalle un poquito. ¿Y qué le hemos hecho? Primero fue un año en cultivo, cambiamos toda la tierra, saneamos las raíces, lo arreglamos un poquito y lo pusimos un año entero sin tocarlo, ¿vale?
Cuando ya pasó ese año, ya estaba fuerte el árbol. Mirad qué hojita más pequeña está echando ya. Le dimos un alambrado. Lo volvimos a trasplantar, lo pusimos en tierra buena. El primer año lo puse en turba, yo uso mucho la turba para que coma lo que le dé la gana. Y por supuesto la turba siempre mezclada o con perlita o con grava de río, con cualquier agente drenante, ¿vale? El siguiente año lo defoliamos enterito y le dimos un primer alambrado. ¿Qué ocurre? Es que estos son muchos plantones fusionados, por lo cual había que cruzar ramas. Cruzamos muchas ramas, las pegamos para que se fusionen y este año pues está otra vez en descontrol, vigorizándose, ¿vale? Tiene un porte naturalista que me gusta mucho. Hay que ensancharle la copa por los dos lados. Y mi idea de este pequeñajo es sacarle raíces aéreas por toda la maceta. Un montón de raíces aéreas con una copita bastante natural. Es un arbolito que tiene, pues no tiene ni 2 años de recuperación desde que estaba en el contenedor de la basura, justo al lado tirado al sol. El pobre, y fijaros, se le da una segunda oportunidad. No es el típico Juniperus en forma de dragón de Kimura o un bonsai de alta calidad, pero que nos sirve para exactamente lo mismo. Aprendemos sobre especies de las que dicen que no valen para bonsai y sí valen para bonsai, y aprendemos un montón sobre ello. Ya una vez pasados unos cuantos vídeos, pues en mi canal empezamos a enseñar un poco algunos tips de cultivo y de producción que usamos en vivero, como el tema de las plantas madres. Eso gustó muchísimo, eso no se conocía, no sé por qué, porque hay muchísimo escrito en internet, ¿vale? Y es lo más normal del mundo. Tienes un árbol grande del cual produces. ¿Cómo? Miradlo en los vídeos. Vamos a enseñarlo en detalle y seguimos enseñando otros arbolitos. Este pequeñajo es otro tipo de cosas que hacemos en el canal. Este tiene un par de años más que el canal. El canal tendrá 2 añitos, este tiene unos 6, ¿vale? Esto es una ceiba de semilla y con algunas plantitas pues empezamos desde cero. El proceso es lento, ¿vale? El canal lleva poco tiempo, por lo cual no vais a ver en mi canal una evolución grande de un árbol de semilla. Pero poco a poco, pues irá viendo con los años. Otra cosa que hacemos mucho es... Este es un ficus que tiene un año nada más de trabajo desde una ramita de una planta madre, de un ficus ginseng. Es un ficus compacta, ¿vale? Este está diseñado para ir a una kurama. Hay que acercar el verde de arriba al de abajo con un tensor y a la kurama directamente. Este trabajito es solo de un año, ¿vale? Aquí tenemos un proyecto del que todavía no hemos hablado, que es un penjin en estilo Fukinagashi, que ya lo veréis más adelante. Ese es top secret. Este es otro ficus benjamina de la basura. Este es un variegata, ¿vale? Se llama ficus kinky porque tiene 3 colores. Verde, verde clarito y blanco. No llega a ser blanco, es un verde un poco más clarito. Este está empezando a rebrotar después de un defoliado y alambrado. Este ha estado 2 años en recuperación. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la podredumbre llegó hasta arriba por el centro. O sea, el centro del árbol está muerto enterito. Este árbol de aquí, ¿vale? Son 3 fusionados. Perdón, 4. Este y ese. Y este gordo de aquí está muerto el centro enterito, pero la corteza no. ¿Qué hemos hecho? Pues darle una oportunidad. Eso con los años cerrará, es un ficus y es un árbol que estaba en la basura y que ahora pues está en una maceta de bonsai y va a adornar nuestros estantes por bastante tiempo. Eso es una chumbera.
Este de aquí, por ejemplo, pues es un Juniperus siceriana glauca. Es un diseño un poco, una cascada bastante larga, poco, digamos, normal, y una variedad también poco normal. La maceta es de autor, de nuestro amigo Antonio Sánchez, de Aspot Bonsai. Es un pedazo de maceta delgada, dura. Esto suena como una campana cuando estaba hueca y la golpeabas. Es una pasada. Y esto, pues lo mismo, un diseño para hacer una cáscara hacia abajo. Se puede pegar más o, como dice la gente, cortar aquí, hacer un semi cascada y es un jean. Nosotros no vamos a cortar, vamos a hacer la cascada entera. Nos gustan las cosas raras. Otra cosa que hacemos mucho es, pues esto, diseñamos pequeñines con material importado. Este es de Japón y, bueno, los jeans largos son para que los trabaje su futuro dueño. Y hacemos un pequeño diseño en chiquitito, que es a lo que nos dedicamos nosotros básicamente, a árboles pequeños, ¿vale? De este pedazo de granado también es rescatado de un vivero. Este es un granado centenario con muchísima madera muerta. Estos arbolitos los arrancan del campo y los destrozan y los compactan y los usan para leña y tal. Aquí en mi tierra lo hacen para poner aguacate, ya que el granado suele estar cerca de donde hay mucha agua. Bueno, pues este granadito lo tenían arrumbado en un vivero porque decidieron, por casualidad y por suerte, ponerlo en una maceta en vez de tirarlo y venderlo. Y yo, pues por un buen precio, pues me lo llevé para el canal. Y tenemos este pedazo de granado. Que poco a poco haremos un pedazo de árbol muy chulo con él, ¿vale? Este otro es un Ligustrum japonicum, que ya tenía la floración. Este pequeñín también lo empezamos en el canal, pues cuando empezó el canal, no sé si es de los primeros, año y medio, dos años, tiene de evolución este árbol. Este árbol, aquí a la derecha, arriba o a la izquierda, le voy a decir a Mateo que os ponga una fotito de cómo estaba hace eso, y que os ponga la fecha, ¿vale? Enseñamos a hacer estas cositas. Un material muy humilde de vivero. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto no lo vais a ver en ningún otro lado. Esto es una solandra máxima. Los que tengáis jardines la conoceréis. Es una planta, es una trepadora, como las bugambillas espectabilis, que da una flor, pues como todo esto de grande, más grande que mi mano, ¿vale? Una flor amarilla, una campana, como aquellas moradas de allí, pero en gigantes. O sea, este árbol, ahí donde lo veis, con este tamaño, tendría tres flores, no tendría más. Es enorme. Es una trepadora y es un chupón de una que en un jardín, pues una clienta, una extranjera que llevaba 30 años sin venir a su jardín por problemas familiares, se le había muerto el marido y tenía la finca comprada hace 30 años que no venía a España. Bueno, pues cuando vino era una selva, podéis imaginar. Y tuvimos que podar muchísimo, buhambillas y cosas de estas. Y esta llevaba unos 40 años en lo alto de un madroño comiéndoselo. Entonces, pues, fijaros qué grosor. Yo no quise podarla porque era una pena, pero la mujer insistió y mi compañero cortó por lo sano abajo. ¿Qué ocurre? Pues que me dio tanta pena que me llevó una rama. Me llevó una rama y aquí estamos formando lo que es un árbol, una trepadora, que no existe en bonsai.
pero que bifurca muy bien. La hoja es gigante, como podéis ver, y está reducida ya, está bastante reducida. Lo mismo, esta tendrá un añito de trabajo, no tiene más. Esta encina centenaria también fue recuperada en un vivero cerca de Entrasierra, en el que estaban arrancándolas. Esto es un chupón de una más grande. Es un chupón centenario que sacamos sin raíces, ninguna raíz, y que lo tenemos aquí. Pues precioso. Todo esto se va viendo en nuestro canal de YouTube. Este todavía no tiene vídeo. Esta kurama es de autor, de un compañero que se llama José, que es preciosa. Y eso es un Pinus strobus comercial, que tiene la hoja muy finita. Es glauca como el pentafila, un verde más clarito y muy finita. Y este año no lo vamos a poder trabajar porque lo hemos trasplantado. Tampoco he subido el vídeo todavía al canal, con lo cual es exclusivo para Mateo. Aquí tenemos nuestros olmitos de vivero, que hacemos con material de vivero, que tampoco he actualizado este año. Y todavía, mirad los tirasavias que tiene, las ramas de sacrificio, en fin, está un poco asalvajado. Este es un carpe europeo de vivero también. Este es uno de mis pequeños. ¿Sabéis lo que es? Un arce del negundo. Pequeño arce del negundo que también tengo que pinzar ya. Esto es un laurel. Este también tiene su historia. Este laurel que estoy haciendo en escoba, aunque quizás, según me diga la gente del canal, coja el chupón este y haga un árbol más alto. Le saque la ramificación ahí y aquí me quede con las primeras nada más, ¿vale? Pero en principio es una escoba. Esta escoba, este pedazo de escoba, estaba en un vivero prácticamente muerta, con una plaga de cochinilla, y porque llevaba 30 años en una maceta de plástico y no lo trasplantaban desde entonces. El trasplante fue sacarlo de media maceta y meterlo en la otra, o sea, estaba dentro de la otra maceta con la media antigua de cuando era chico. Este laurel tiene más de 40 años en macetas de cultivo. Fue cultivado en Granada, en suelo, cuando todavía producía un montón. ¿Cómo se llamaba el vivero este? No me acuerdo, ¿vale? Fue el primer vivero nacional en producción en suelo de árboles ornamentales. Y acabó en la costa, en un vivero donde yo he estado trabajando bastante tiempo. Después no estuve trabajando, volví hace un par de años y allí estaba medio muerto. Me lo llevé por 80 euritos en un vivero. Bueno, por este pequeñín me lo llevé y lo fui a vender por 80 euros para sacarlo de allí. Yo no tenía sitio para tener este pedazo de árbol. Me daban 20 euros por él en internet, no voy a dar nombres, por lo cual decidí quedármelo. Hice un poder y me lo quedé yo. Vamos a diseñarlo en el canal y hacer una escoba preciosa, que ya está bonito, pero no está bien diseñado. Ahora mismo es que está salvajado, ¿vale? Está dejado crecer. El Levari, como podéis ver, pues es una maravilla. Va sellando, aunque este no quería sellarlo, quería hacerle un shari aquí bonito, o ahuecarlo. Va sellando todos los cortes, la ramificación, lo mismo que los otros que os he dicho. Esto es de un año nada más. Vale, los laureles ramifican súper fácil y súper bien. Fijaros qué ramificación en un año, con conicidad. Esto es otro tipo de trabajitos que me gusta hacer para YouTube y sobre todo para Instagram. Eso es un jazmín de vivero. Esto es un juniperus que nos costó 5 euros. Pequeño en un vivero también, claro, evidentemente diseñado, pues cambia mucho.
Y ahora vamos por las cositas. Un acebuchillo en formación. Esto es un Prunus mume. Una criptomeria. Un acebuche que empieza su formación en las ramas ahora, tras una poda muy drástica. Un hinoki. Esto es un membrillo engazotado por el viento. Membrillo común. Un pino blanco. Esto es un Tsuga canadiensis. Está en plan naturalista, simplemente con podas y ya está. Una maceta chiquitita. Un junipero rígida que hemos desalambrado totalmente y ha salvajado por el trasplante de este año. Otro pino negro. Perdón, Pinus strobus. Aquí tengo a salvajado este año mi pseudoplátanos. Esto es un arce. La hoja pues está disparada, tengo que abonarlo, pero esto es a lo que nos dedicamos nosotros más que nada. Esto es un alcornoque, son shitos. Somos especialistas en shitos, mames y shojines. Esto es una higuerita. Otro de mis arces. Mirad que nevari. Esto es un geranio, es un acentito. Y muchísimo más.